Hello, 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 Melvin. Hello, how's it going? How's everything? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal la vida? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tell me. ¿Me escuchan? Hello. Hello, hello. Bueno, vamos Buenas a... noches, si se escucha. Good evening. Excelente. Gracias por confirmar. Vamos a esperar un ratito que se conecten todos y vamos a iniciar con nuestra sesión número 3. Mientras se conectan todos, me gustaría saber cómo están y pues les voy a mostrar una imagen y dígame en la escala de Mr. Bean cómo se sienten ya en su tercera sesión y también a esta hora, ¿verdad? De la noche, un día miércoles. ¿Qué número lo representa a ustedes? Déjenme ver, creo que se quedó frisado esto. Vamos a darle un par de segunditos, ya va a responder. Ahí está. Pueden mandarme su número ahí al chat, a ver cómo se Qué siente. chistoso está eso. El número 9 dice que es... Ok. Cuatro, dice César. ¿Cuál es el cuatro? Ok. Ese es el número uno, el que más me gusta. I like it. Wow, I feel awesome. I feel relaxed. Number one, sí, es el. Ajá. Alguien siempre como el número seis o el número ocho, ya como que a las nueve, ay, I'm very sleepy. Good morning, Yesenia. Good morning. Bueno, ya vamos a iniciar. Esperamos un minutito más para que se conecten y vamos a comenzar. ¿Ok? Me pueden mandar ahí sus números. Ana dice que el número 3. Ok. Como con un poco de surprise, right? Sorprendido. Bueno, por el tiempo y por su tiempo vamos a iniciar también. Good night, friends, and in class number 3. Yes, Luis. Good night. Good night, decimos al final. Acuérdense. Good evening, decimos al principio. Okay, well, first question, what did you learn yesterday? ¿Qué aprendieron ayer? Yo aprendí, I learned, y me dicen qué aprendieron. Puede abrir su micrófono o puede mandarme al chat que se acuerda que vimos ayer. Bueno. I learned alfabeto, Sí, alfabeto. alfabetos. Okay, muy bien. Yeah. Acabamos. Esa era tarea, que se la aprendan, ¿verdad? Se la aprendieron. Ya les voy a preguntar, les voy a preguntar. What else? Qué más estudiamos ayer? Los posesivos, I am, Pues, ajá, posesive, ya se los so aprendieron. well, they. Ok, muy bien, excelente. Ok. Las contracciones. Contractions, ok, muy bien. ¿Quién sabe cómo se pregunta la edad? ¿En English? ¿Se acuerdan lo que decíamos ayer? How old are How old are you? Muy bien. Para preguntar la ocupación, ¿qué pregunta hacíamos ayer? What do What you do you do? What do you do? Muy bien, what do you do? ¿Cómo respondíamos a what do you do? I am a student English. I am a student of English. Okay, muy bien, I like it. ¿Alguien se acuerda cómo preguntábamos de dónde eres? ¿De qué país? Where are you Where from? are you Where are you from? from? Ok, nice, veo que sí se acuerdan. Vamos a ver una última pregunta, a ver quién me la responde, quién la entiende. What is your marital status? Single.
Ok, Margarita. Cinco, gracias a Dios. Cinco. So, Mario. oh, Mary, happily Mary, o no, or sadly Happy, Mary. happy, happy Mary. Happy Christmas. Ok, nice. Well, thank you so much. Había una tarea para ahora. ¿Se acuerda? Voy a compartirla. ¿Qué tareas eran para ahora? A ver, Los Gabriela con números del 1 al dos. 20. Un número Gran y el 20. abecedario. Y vaya, Gabriela, tenemos la oportunidad de Gabriela que nos diga del 1 al 20. Yo la veo con ganas de participar. También veo que ahí está con ganas de participar María, también Vázquez. Vaya, entonces primero, Gabriela, sin ver el cuaderno, vea la cámara. Aquí la estamos viendo toda. Le puede poner pin ahí al video. ¿Saben cómo hacer eso? Ya le queda solamente a la persona, les parece un premio. Vaya, entonces. Buenas Del 1 noches. al 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, excelente, vaya, excelente. Vamos a quitarle el pin ahorita. Okay. Nice, okay, well done. Ahora vamos a pedirle a María Basil que diga los números, pero del 20 al 1, al revés. Es 20, 19, 18, 17, 16, 5, no, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Como que van para correr. 4, 3, 2, 1, go. Muy bien. Excelente. Vamos a pedirle a Emma que nos diga solo los números pares hasta el 20. Okay, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Muy bien, excelente. Estamos muy bien. Vamos a pedirle ahora a un boy, Luis Roberto. Son los números impares, odd numbers. Impares. Vamos a pedirle entonces, veo que el Luis Roberto, no sé si tiene un problema con audio, pero no me se escucha. ¿Hello? Impares. Impares, Luis. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Muy bien, solo el 1 le faltó, ¿verdad? Muy bien, pero excelente. ¿Cómo se dice cero en inglés? Zero. Zero. ¿Cómo es en otra manera de decir zero? Oh. Oh, muy bien, Luis. Oh, como la letra O, ¿verdad? Excelente. En el Este, les ejercicio. va a quedar una tarea ahorita, este ya, anótenla por ahí. Van a aprender a contar de por decenas, de 10 en 10 hasta el 100. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿Por qué es importante contar en decenas? Porque si usted sabe contar en decenas de 10, 20, 30 hasta el 100, solo le pone el número del 1 al 9 entre medio y ya sabe contar hasta el 100. 35, 30 es 30, 5 es 5, 35. 88, 80 es 80, 8 es 8, 88. Así que para mañana, quiero que usted investigue los números de 10 en 10 hasta el 100. ¿Ok? Así. ¿Alguien más se anima a decir los números ahorita hasta el 20? Yeah, teacher. Ante Luis. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y lo estamos logrando muy bien. 20 o 20, los dos se puede. Quiero nada más mencionar lo siguiente. Si yo digo 13, ¿qué estoy diciendo? 13.
30. 13. 13. Si digo 30. Fíjense que la mejor práctica es esto. Ustedes agarran su smartphone y vienen y le ponen al traductor. Yo me gusta hacer eso bastante porque ahora Google tiene la opción de que le ponen el micrófono y, y le pueden decir, ¿verdad?, la palabra. Le ponen inglés, español y luego le dicen 30. Si les muestra el número 30, voy a quitar mi background. Quiero ver si puedo. Sí, ya lo quité. Ay, pero lo mismo me da porque no van a ver, ¿verdad? Si dice 30, ay, no sirve la cámara. Es porque lo dijo bien. Si digo 13, vamos, 13, me muestra el número 13. Lástima que no lo pueden ver, diferencia. Hola. Hola, hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, le escuchamos. Sí, se escucha. Es que sí, le escuchamos. Se fue la energía aquí. Permítame un segundito. ¿Me siguen escuchando, clase? Sí, sí. Sí, 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 le escuchamos. Qué raro, se fue la energía y no se cayó el internet, siempre se va el internet de solo. Bueno, es una bendición. Ok, estaba mencionando el 30 y la diferencia. La diferencia es la siguiente: si es 30, es 30. Si es 13, es 30. 30. Puede ser dos sonidos, escuchen. Puede ser 30 o puede ser 30. En realidad, 30. 30 es como un sonido más a e o i, 30, 30. Escuchen, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 80 o 80, 90, o 90, uh-huh. 90 y luego 100. Ahora, la diferencia del 13 al 19 es que a ese número le vamos a poner este sonido final, tin. Por ejemplo, 16. 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. Ese sonido leve de ting hace la diferencia. ¿Qué digo ahorita? Vamos a preguntarle a Norma. Norma, dígame qué digo. ¿Digo el número pequeño o el número grande? Vaya, 18. ¿Qué dije? 18. Muy bien, 18. Ahora le vamos a preguntar a Carmen. Carmen, ¿qué digo? 14. 14. Uh-huh. Rina, ¿qué digo? 70. ¿Cómo, perdón? 70. 70. 70, muy bien. Cuando yo digo el sonido tin, un poquito más, ahí ya cambia, ¿verdad? Cambia al sonido, al número pequeño. Esa es la única diferencia. 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 90, así. Ese sonido final es crucial para diferenciar, ¿ok? Entonces, la tarea, ya dijimos, es del 10 hasta el 100. Ok, ahora vamos a revisar la otra tarea del alfabeto. Ayer se los mencioné, no sé si se lo aprendieron o al menos lo estudiaron. Levánteme la mano, ¿quién quiere que le haga una pequeña prueba del alfabeto? Aquí estamos aprendiendo, así que lo bonito es que nos equivocamos y nadie va a salir ahí. Vaya, Luis, Antonio. Pues sí, ahora estamos aprendiendo. La verdad es que eso es lo bonito de un ambiente de aprendizaje. Porque todos aprendemos de todo. Bueno, Luis, Antonio, voy a dictarle, yo digo la letra en español, usted la dice en inglés. Van a ser cinco letras nada más. ¿Ok? Okay. ¿Listo? Okay. Vale. Primer Listo. Letra. Primer letra para Luis es la letra J. Yay. Okay, muy bien. Letra K. Okay. Ok. Letra G. G. Letra Y de yo-yo. Guay. Bien, vemos que esto está muy bien, Luis Antonio. ¿Alguien más? Así lo mismo, cinco letras.
Morris. Vamos a ver. Morris, muy bien, Morris. Listo, primer letra. La T de tomate. La T. T. Okay. La Q de queso. Queso. Q, Q, Q. Bien, ah. Sí, Q. La E de elefante. I. Okay. La I de iglesia. Ay. Muy bien, estamos bien. Uno más, el último. ¿Quién se anima? Tenemos ahí a Emma. Emma, Emma, para usted ahorita, la B de vaca. B. No, ajá. Ajá, es B. Fíjense que el sonido de la B de vaca es bien, es como que usted es castor, es un beaver. B, porque la B de vaca es labio dental, o sea, labio y diente. B, 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 B. Es un labio dental sound. V, V, V. V, 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 V. La otra es nada más V. Okay. Muy bien, sigamos. La X. X. La Z. Z. Muy bien, Z, excelente. La W. 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 La R. R. La H. H. Age. Muy bien, ahí estamos. Excelente, creo que estamos bien. Fíjense con la silla, si hago un sondeo, veo que está muy bien. No sé cómo se sienten los demás. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño ejercicio en un par de minutitos. Ok, quiero ver, déjenme, sí, vamos a revisar algo ahorita. Voy a mostrarles, un segundito. ¿Saben qué significa spell? Spell. No. No, spell significa deletrear. Entonces, van a en este momento ustedes escribir su nombre completo. Les voy a dar 3 minutos. 3 minutos y me lo van a deletrear. ¿Y quién se anima a hacerlo? Sin ver el cuaderno, pues yo. Excelente. Si Mori. No, vaya. Entonces, vaya, le voy a dar. Ya, Mori ya está con todo, ya quiere decirlo. Excelente, Mori. Ya le damos la oportunidad. Permítame que no me está mostrando la pantalla correcta. Van a ustedes, quiero ver, deletrear su nombre completo. Para hacerlo de esa manera, lo que ustedes pueden hacer es escribirlo separado por guioncitos, para que así lo puedan ir compartiendo. Quiero ver, vamos a ver, un segundito, aquí está. No me estaba mostrando. La pregunta es, how do you spell? How do you spell your full name? Vamos a poner. Voy a ponerle aquí, ya le va a aparecer en la pantalla. Le voy a escribir, how do you spell your full name? Y cuando le diga, how do you spell your full name? ¿Cómo deletrea su nombre completo? Y usted se comienza a deletrearlo, ¿verdad? Va a comenzar letra por letra y para que tenga la idea la va separando. Por ejemplo, si mi nombre es Armando, es A-R-M-A-N-D-O, ¿verdad? Y así, usted va a hacer su nombre completo. Y yo lo voy a ir anotando, a ver si ojalá no se cambie de nombre, ¿sí? Entonces, más bien, digo esto, clase, porque algunas vocales son bastante... Por ejemplo, yo le recomiendo que escriba ahí en sus anotaciones vowel sounds. Vowel sounds son los sonidos de las vocales. A, ajá, luego E, I, O, U. Porque lo que pasa es que la E en inglés es I y la I en inglés es I. A veces la I con la A se confunde. A mí se llamaba Verónica y dicen Verónica. Ya la regó, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no dijo I y era A? Entonces, o dijo A y era I. Así que practique, tiene 3 minutos. Ya creo que Mori está listo, pero... Sí, es que se había ido la señal, Blanca, por eso yo creo que era que se echaba cortado, ya regresó. Bueno, entonces, Morris, ¿listo? Ahorita, solo bueno. Me termino de escribir, pues se me olvida. Voy a compartir una pizarra en blanco. ¿Lo digo yo? Vale, yo voy a ir escribiendo aquí. Vale, comienza entonces. How do you spell your full name? No te releyeron de cerca. Alguien más lo iba a decir en vez de Morris, creo. Sí,
Sí, yo. Right, dígame. How do you spell your full B, name? B-L-L-E-M-T-E. Permítame que se quedó frisado. Hoy sí está. Otra vez, I'm sorry. Go ahead. Hoy sí está. B. Ajá. L-A-M-C-A. B-L-A-M-C-A. C. A. I see. It's like B, this one is B-L-A, right? Blanca. Am I right? Escuché que dijo V, V, pero está bien. Dígame el otro nombre. Please. Solo ese avanzado. Ah, pero se lo ha aprendido muy bien. Lo dijo como que era computadora. Lo dijo B-L-A-C-N-A. Pero fíjese que no escuché la letra N. No la escuché, honestamente. No la escuché. Por eso que... Y al principio escuché que dijo V. Y fíjense que a esto, gracias por hacerlo de esa manera. Porque me permite explicarles algo importante. Ese, yo trabajé 9 años en call center. Y de repente, pues hay sonidos que suenan muy parecidos. Por eso es importante aprendernos un alfabeto que se llama Phonetical Alphabet. Lo voy a escribir aquí para si alguien lo quiere ir a buscar. Phonetical Alphabet. Porque de repente hay palabras, hay letras que suenan iguales. Ahí es donde hacemos la comparación. Digo A y luego digo A, hacen alfa, así, alfa. Luego digo B as in Bravo, ahí yo digo C as in Charlie, así yo, por ejemplo, yo sé que le dice C, la C de Charlie, porque si no hay sonidos que suenan muy parecidos, por ejemplo, si era V y no escuché que era B, ya yo sé que si digo V, luego digo Victor, ya automáticamente me conecta a la B esta. Entonces, porque por teléfono o por algún dispositivo, algunos sonidos suenan muy parecidos. Entonces, ahí la importancia de hacer la referencia a una letra fonéticamente, a una palabra fonéticamente hablando, ¿ok? Porque yo por ejemplo, a Blanca no le escuché la letra N. Y la B la escuché como con vibración, pero es porque no había una referencia. Eso está muy bien. Ok, entonces ahí vamos a dejar esa idea. Luego, apréndanse los demás. No sé si Morris está listo. Morris, trate de darme todo su nombre completo. ¿Okay? Completo sería. Completo. Ok, sería. N-O-R-I-S. Ajá. M-I-R. Perdón, me equivoqué. B-L. B-L. A. Ah, no. B. B. B-L-A. B L A D A M I R. Mire cómo quedó. B. Vladimir. Pero ahí hay una letra mal. Perdón, sí. Va, dígalo una vez más y trate de escuchar usted también. Ok, ahorita. B L I no I es esta, miren. Ajá, A sería. Ajá, A, muy bien. A D I M I R. Mire, ajá, sí. El apellido. P-O-N-C-E. C-E. C-E. Es P, ¿verdad? Es lo que le estoy diciendo. Mira, es P, aquí yo sé. Aquí, fíjense qué importante esto, va. Entonces viene él, me dice P. Yo como en sí el sonido de la P, clase, el sonido de la P es explosivo, es P. Fíjense, escucha que hay un, el otro es B nada más, pero como si no logré que era, escuchar que era P, P. Entonces yo puedo decir P as in papa. Esa es la referencia fonética. P, papa.
Todos saben que P es Ah. papa y ya sé que la P no es la V, porque suena bien similar. Entonces ahí la importancia, pero he hecho un buen trabajo. Ahí eso, Oh. la diferencia más bien, clase, es el sonido de la vocal, porque de repente A con I, I con I, esas son las que tienen a Ah. confundir. ¿Qué más se anima? Y me gustaría que todos vayan escribiendo en su cuaderno ahí lo que van escuchando, a ver si lo logran seguir. De hecho, en la plataforma hay ejercicios de estos. A ver quién se anima. Veo varias manos levantadas. Comenzamos a descartar alguna Norma, aunque Norma tiene todo su nombre ahí, pero dígalo, Norma, vamos a ver cómo lo dice. Todos van escribiendo ahí en su cuaderno, yo aquí tengo el mío, a ver si Norma lo va diciendo bien. Si se equivocan una letra, le damos retroalimentación. Comience, Norma. El micrófono, your microphone. Okay, tengo hasta mi primer apellido tengo. Sería N O R M L. L I C E T A. Y el apellido sería B A L I M C I A. Valencia dijo, ¿verdad? Y Jaco no lo dijo. No, le he sacado todavía. Vaya, la letra R nada más encontré. Diga la letra R de Norma. Sería or. Ajá, esa es la que tiene que corregir. ¿Cómo se dice la Ajá. letra R? Ar. Ah, exactamente. Lo demás todo Ajá. lo dijo muy bien. Quiero ver, y Jaco es J, J-A-C-O, J-A-C-O, J, es la J. ¿Quién más? Vamos a ver, Margarita. Digan los nombres que no están ahí en su nombre, valga la redundancia, de aquí en Zoom, para que todos tengamos el reto de escribirlo. Diga su nombre y el apellido que no están en Zoom. Yo voy a preguntarle a alguien a ver si lo entendió. Gilda, Ajá, pero no nos G, diga, no nos diga el ah, nombre. Vaya, ahora perdón, díganos el apellido que no está ahí y todo lo vamos a escribir y yo le voy a preguntar a alguien cuál es el apellido que usted dijo. Están todos listos. es A M A G O A. Vaya, ¿qué dijo ella? A ver, ¿quién lo obtuvo? Hay un errorcito, Lo según. repito, Sí, vaya, dígalo pero es que otra vez. creo que en una como que tartamudeé, o sea, Dígalo. yo dije Vaya. M, pero es Vale. A M A G O A. Vaya. ¿Qué ha entendido? Vamos a preguntarle a Juan Carlos. ¿Qué ha entendido que dijo Margarita? ¿Qué apellido está diciendo ella? No, solo Ana. No, no, Al principio. no, vaya. Una vez Ey, más, Margarita. es que entendí como la E, entendí que era A, después dijo E, que sería N. Luego dijo E, Ana, no lo entendí. No O diga entendí todavía su mal. apellido, no hay problema, Juan Carlos. Yo tengo el apellido aquí anotado, pero yo creo que hay un error en una letra que ella está diciendo. Ya lo van a identificar. Vaya, dígalo una vez más y le vamos a pedir a alguien que lo diga. Es A M A G O A. ¿Quién lo obtuvo? A ver, ¿quién lo agarró? Ese es la Salió. letra Y. Creo que Exactamente, ese es el le está error. haciendo un diferente el tono, Gracias. la palabra. Yo Gracias, César. escribí su mayor. Ajá, Ese y es. ella está diciendo Samagoa, ¿verdad? Ajá. Samagoa, ¿verdad, César? Muy bien. Very good. César agarró la palabra, pero también el error. La Y de Yoyo es Y.
Y usted dijo Ah, G. ¿Y la G, cuál es, César? ¿Qué letra es la G? la G. La G, ¿verdad? Samalcoa. Muy bien. Ahí está. Eso es Guay. guay. Es exactamente. Vaya, los que han participado, bajan la mano. Vamos a ver los que no han participado para que nos den otra, nos ayuden ahí. Quiero ver, nos quedan. Carla. Carla, díganos el nombre que no está ahí y también su apellido que no está ahí. Y todo van a anotar. Yo voy a preguntar después. Vamos, Carla. Okay, L O R E N A F L O R E S. Muy bien. ¿Quién agarró el nombre y el apellido? Flores. Flores es Marie. el apellido. ¿Y el nombre? Marie. Lorena. Lorena, Flores. excelente, Emma. Exacto, Lorena Flores. Eso es lo que dictó ella. Si lo obtuvo así, pues nice. ¿Verdad que eso era, Carla? Lorena Flores. Correcto. Muy bien. Baje su mano, vamos a darle la oportunidad a Reina. Reina, vamos a cambiar la dinámica porque ahí está todo el nombre. Deletréenos el nombre de su mamá, primer nombre. Todos anotémoslo. Yo sería, ¿verdad? Solo el primer nombre. A-N-G-E-N-A-A. Okay, muy bien. ¿Quién lo agarró? Dígalo una vez más. Yo creo que ya lo tengo. Ajá. A-N-G-E-N-A-A. Muy bien. ¿Quién lo agarró? Ángela. Muy bien, Luis. Excelente. Ángela, ahí está. Ok. Gracias. Gracias. Vamos a la última participación del alfabeto. Yesenia, díganos el nombre y el apellido que no tiene escrito ahí en su pantalla. Todos los demás anotando. Sería solo mis apellidos. El nombre que no tiene, o solo un nombre tiene. No, los dos tengo ahí en, ahí aparecen los Ah, dos sí, es nombres. cierto. Yo creí que era apellido ese, pero sí tiene razón. Ah, pero los dos apellidos. Okay. M I N D I Z A J A L A. Muy bien, yo tengo un apellido aquí, pero algo raro en eso del apellido. Ok, di otra vez. Primer apellido, ¿cuál era, guys? ¿Quién era el primer apellido? Estaba fácil. Primer apellido, ¿qué dijo es? Méndez. Ajá, pero ya nos dijo. La Ah, pregunta no era para usted. Sí, pero alguien había escrito Méndez. Así, honestamente, ¿quién escribió Méndez? no. No, ah, lástima que nos dijo ella. Sí, el segundo apellido fue el que sentí que siento que algo está malo ahí. Di Vaya. otra vez su segundo apellido, pero no diga, no lo diga, solo se le tres lo sería. A-J-A-L-A. Ajá, Ayala. ahí está el Ayala. error, pero hay un errorcito ahí, por eso es que sí, En creo ayer. que. Ajá, ese es el error. ¿Qué está diciendo? Ajala está diciendo. Porque el J es la J. ¿Cómo se dice Okay. la J de payaso, de Why, Joy? why, Guay, guay. Ese why. es el detallito. Exactamente. Ajala. La J es guay. Guay. Ese ejercicio, estos así siganlos haciendo. Ustedes ponen en internet spelling y les aparece un gran montón. Yo necesito avanzar un poquito más con los otros temas, pues, para que no nos vayamos quedando, porque hoy vamos a pasar a la sección número 2 ya. Pero ustedes sigan practicando el alfabeto, porque eso siempre va a ser necesario que lo practiquen en clase. Ok, ¿alguna letra que tengan dudas antes de pasar? ¿Una letra? Sobre la pronunciación de la B labial y la B normal. Vaya, fíjense que hay una parte que ayuda bastante. La B de bota o la B de bueno, esa es una B sin vibración, B, B.
B. Pero la B. B, labio dental, es un sonido de castor que le decía, ves, labio y diente, labio dental, B, y lleva vibración. V, B. V, V. Si puede mostrar los dientes de adelante, si le falta uno, usted trate de hacer el sonido. B. V, B. V, V. Es un sonido labio-dental, se llama labio-dental. Es un B. labio, labio y dental, V. V, la otra es V, nada más, V. Esa sería la de pequeña. La V de vaca o la V, la Vaca. V. Ese es un sonido labio-dental. Usamos diente y labio como que es, ponemos los dientes como que somos castores, decimos vi, 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 B. vi. Y la otra es normal, la otra es vi nada más, vi, vi, Okay. vi. El sonido de la Z, ayer decíamos que es zi, zi, es vibración, zi, y el Sí. sonido de la Sí. C Sí. de casa es sí nada más, sí. La otra es sí, hay vibration en our vocal cords, en las cuerdas vocales. Es sí, sí. Y la otra pronunciación que es set. ¿Iba a decir algo, Luis? No sé quién levantó la mano por ahí. ¿O preguntar algo? No, vi una mano levantada por Sí, la ahí. pregunta es orientada con los sonidos de la Z que ya explicó usted. Vaya, vaya, muy bien, excelente. Iba orientada a teacher con los sonidos de la Z. Gracias, Pero ya lo sí. explicó usted. Sí, uno es con vibración, el otro es normal. Sí, en sí. Ok, bueno, entonces clase, sigamos, lo pongo una última vez y pues espero que usted lo siga escuchando. Hay que aprender esos sonidos del alfabeto. Here we go, aquí vamos. A sound, A, H, J, K. E sound, B, C, D, E, G, P, T, V, Z. E sound, F, L, M, N, M, S, S, X, Z. I B. sound, I, Y. O sound, O. U O, sound, Q, U, Q, W. U, R sound, W, R. Necesito O. one boy and one girl to read it. Que lo lean todo. Tú primero una chica que lo lea todito. One girl, please. La señorita. Reina. Gracias, Reina. Léalo todo, por favor. I, H, J, K, B, C, D, E, G, P, T, V, C, F, L, M, N, S, X, C, I, Y, O, Sí. Q, U, W, R. Muy bien, gracias. Muy bien. Luis Antonio. Please. Okay, A, H, G, K, B, C, D, E, G, P, T, V, C, F, L, M, N, S, X, C, I, Y, O, Q, U, U, Y, R. W, perdón. W and R. R, muy bien. W. Exacto. Sonido de W, S R. es J, J. J, 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 G, G, G. El otro es G, el que está aquí abajo. G, 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 J. Son los sonidos que a veces tienen que confundirse. La J es J, la G es G. La Y es Y. Bueno, vamos a continuar entonces. Ahora quiero que practiquemos los números mediante una A sound. pregunta, que sería el número de teléfono, así de sencillo. Ustedes se aprenden ahorita a deletrear su número de teléfono. Si puede usar números de decenas hacia arriba, hágalo, si no, de uno en uno. Por ejemplo, what is your phone number? My phone number is 78431, así, ¿verdad? Puede ser 0, puede ser 0. Pero si ya usted puede usar, contar por decenas, puede decir 78, 43, así. Pero si no, de uno en uno. Ahorita Seven, escríbalo y lo seven, practica. Ya le voy a preguntar su número de teléfono. seventy two. Tienen 3 minutos.
What did you Okay, entonces, ¿quién está listo ya? Rina está lista ya para sus meterle. Vaya, Rina. Morris. Y también Morris, ok, veamos. Y creo que Margarita también. What is your phone number, Rina? 79-52-11-11. Muy bien, bien fácil se escucha, ¿verdad? Solo puede, porque estamos practicando, puede decir, Rina, my phone number is... My phone number is, mi número de teléfono es, my phone number is. Rina, pregúntele usted a Margarita y que Margarita le responda. Margarita, bueno, ¿el nombre se dice después o antes? Después, ¿verdad? Es as you prefer, como usted prefiera. What is your phone number, Margarita? My phone number is 7-7-2-3-8-7-0-2. Ahora usted, Margarita, Reina. What is your number phone, Reina? Or phone number? My number phone is 7-4-7-4-10-18. Bien, phone number. Muy bien, Reina. Pregúntele usted a Isabel. A Isabel va a participar también, por favor. What is your phone number, Isabel? My phone number is 7-7-43-5-0-5-9. Okay, pregúntele usted a Carla, por favor, Isabel. Your phone number. What did you phone number? ¿A quién me dijo, perdón? Carlos. Carlos. Es Carlita, Carlita López. Perdón, Carla. Carla, what is your phone number? My phone number is 75-64-58-54. Bien, yo creo que algunos ya pueden contar de dos cifras. Muy bien. Pregúntele usted ahora a César, por favor. César, what is your phone number? My phone number is 7-9-8-0-2-9-2-4. Bien, César, pregúntele a María Vázquez usted, please. What is your phone number? My phone María. Number is my phone number is 77-53-19-5-56. Bien, pregúntele usted a Emma, please. Emma, what is your phone number? My phone number is 69-68-60-65. Bien, pregúntele a Yesenia. ¿Usted, Yesenia Maricus?
Okay. What is your phone number, Yesenia? Your microphone, Yesenia. Check your microphone, please. Yesenia, your microphone is off. Okay, I'm sorry. 7, 6, 8, 8, 2, 3, 20. Okay, thank you. Preguntele a Eric usted, please. What is your phone? What is your phone number, Eric? Your phone number is 7044-5303. Okay, Eric, preguntale a Luis Roberto, please. What is your phone number, Luis? My phone number is 6042-2234. Muy bien, pregúntale a Norma, please. Norma, what is your phone number? My phone number is 7442-9823. Okay, pregúntale Norma a Juan Carlos y terminamos. What is your phone number? ¿Quién me dijo? Juan Carlos. Juan Carlos, what is your phone number, Juan Carlos? My phone number is 7212-0231. Muy bien, ya veo que varios usan ya números de dos cifras. Muy bien, digamos todos, what is your phone number? 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 My phone number is. My phone number is. My phone number is. My phone number is. Acuérdense del apóstrofe que no sé si explicábamos ayer eso de que cuando decimos el ejemplo que es aquí de your father's number, el decimos que el número del papá, ¿verdad? Pertenece al papá. Eso es nada más. Vamos a dejar de ese tema aquí de los números porque hay que avanzar en la sesión que continúa clase y pues pasamos a una nueva sección. Ya todos tienen que ir avanzando a la sesión número 12 este día. La sección número 12 se llama What's This? Aquí ya, ya aparece. Miren. Digámoslo. What's this? What's this? What's this? What's this? This. 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 Es un TH, this, this. Dígalo conmigo, what's this? What this? What's this? What's this? What's this? What this? ¿Alguien sabe qué significa what's this? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es esto? Muy bien, what's this? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What's this? What's this? Ok, ahí escríbelo en su cuaderno, what's this? Y vamos a aprender un poquito de vocabulario y vemos una conversación. Tenemos que ir avanzando un poquito más, ¿ok? Comenzamos con vocabulario. What's in your bag? ¿Qué hay en tu bolso? What's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? Si gusta, conmigo lo van a ir diciendo. Comenzamos la primera, an address book. 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 A hairbrush. A hairbrush. 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 A wallet. Wallet. Sunglasses. 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 City player. A city player. City player. A camera. A camera. A camera. Camera. Yes. Cuidado con eso. No va a decir dame un beso en vez de dame las llaves. Porque un beso es kiss y llave es kiss. Kiss. Le va a decir, de repente le dice usted a su mejor amigo y usted es hombre y él es hombre. Dame, give me that kiss. Y usted, give me that kiss. Dame el beso. Y así es donde te lo doy. Dice, kiss. Kiss. Así que kiss. Cuidado, la diferencia kiss. Es bien básica. Si digo beso es kiss, todo es sonido de S. Kiss. Kiss. Ahí lo mandé al kiss. Chat. Kiss. Si digo llaves, el sonido final plural va a ser Z. Z. O sea que voy a decir kiss.
Kiss. Como una abejita. Kiss. Kiss. Hay vibración. Kiss. Okay. Kiss. 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 No es kiss. Kiss. Si es sonido kiss. Normal de ese, es, eso es beso. Pero si es kiss con Z, kiss. En realidad el sonido es, lleva vibración. Kiss. Eso se llama un sonido este, voice. Voice sound. Sonidos que incluyen la cuarta vocal. Voice. Voice sound. Voice. Boys, okay. Entonces díganlo conmigo. Kids, 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 kids. Muy bien. Beso, kids, kids, así que para decirle, para usted le quiere pedir un beso a su novia, le va a decir give me a kiss. Entonces le dice give me a kiss, dame una llave, ¿verdad? Una llave a tu corazón. So, entonces, keys. Be careful with that thing. Okay. Continuemos. A cell phone. 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 Muy bien. Si le pregunto en este momento, what's in your bag? Creo que todos tenemos un bolso, ¿verdad? Y de repente, en el mío creo que tengo a computer, pencils, notebook. What's in your bag? What's in your bag? ¿Y ustedes qué tienen ahí? What's in your bag? T-shirts. T-shirts, ok. Documents. Documents, muy bien. ¿Qué más? What else? Wallet. Books. Wallet. Wallet. Advanced. Wallet. Clothes. Makeup. Cosmetic. Some water. Some bottle of water. Ajá, bottle of water. $100,000. A cell phone. A pen. Ajá. That's money. Money, ajá, okay. Tiene todo, tiene el pisto ya, el tiene the keys for the car, toilet. For the motorcycle, toilet. Toilet paper, papel higiénico, toilet paper, toilet paper, a mirror, un espejito, ajá, para ver si espejito, espejito, quién es el más, okay, what else, este, yo no sé, pero las niñas siempre andan, las mujeres andan ahí hasta lo que no van a usar. Hay un bolsota ahí de cosméticos y nunca, hasta un espejo grande quisiera tener, no sé. Prevención. Prevención. Ahí anda, ¿verdad? No vaya a ser, ¿verdad? Que le salga mal. Ok, yeah, you know, women's. Ok, lo último de esta sesión es un diálogo. Así que lo vamos a repasar y ahí nos vamos a hacer, porque el tiempo pasa bien rápido y tenemos que avanzar. Ese es el diálogo, lo voy a decir una vez yo, luego lo dicen ustedes y ahí nos vamos a quedar. Vamos a revisar el vocabulario. Mañana retomaremos de esto. Entonces, sí, la tarea va a ser aprenderse vocabulario, los números en decenas y esta conversación que hay que repasarla, así que suele que traducirla. Lo digo una vez yo, luego la dicen ustedes y vamos finalizando, ¿ok? Listen to me, please. ¡Wow! 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 ¡Genial! ¡Wow! ¿What's this? Imagínense que está viendo los regalos, ¿eh? Como la foto, y dice, ¡Wow! ¿What's this? ¡What's this? It's a camera. ¡Oh, cool! Thank you, Helen. It's great. You're welcome, le dice Helen. Luego viene Rex y le dice, now open this box, abre esa cajita. Okay, what are these? Como, what are these? Como, oh, sorprendido, what are these? Luego, they're earrings, son aritos. Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. ¿Quién se anima? Tres necesito. Necesito Wendy, Helen y Rex. Ahí tenemos, vamos a agarrar los primeros tres. María, ¿quién más? Eric, ¿uno más? César, así, en ese orden. María, Helen, luego Eric, María, Wendy, luego Eric, Helen y Rex va a ser César. Comenzamos, 3, 2, 1, go. Whoa, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome.
Perdón, no sé si yo le iba a decir todo o íbamos a hacer como por resolver. Van a utilizar la parte que les corresponde, nada más. Ahora va Rex. Ok. ¿Quién era Rex? Comencemos, licenciado, otra vez porque creo que nos confundimos. Vale, sí, está bien. Sí. No problem. It's okay. We can start again. Comenzamos de nuevo. 3, 2, 1, go. Wow, what is this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. You're welcome. César se lee, now open this box, le dice. Ahora abre, ¿sabes? Now open the box. Okay, how? What are these? Oh, they're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, muy bien, guys. Very good. Sí, la palabra aritos lleva dos R's, pero solo digan una. Esta es una palabra, vaya, ear, solo ear es oído, ring es anillo, solo digan earring, una, no, earring, ese es jarito, earring. Y la palabra interesante, digan interesting. Algunas veces van a escuchar interesting o interesting, pero interesting es lo más estándar que pueden escuchar, así que interesting, ¿ok? Es lo más estandarizado que existe. Bueno, aquí está la conversación. Les queda de tarea revisarla, traducirla, escucharla. Ahí en su plataforma, ahí está la misma conversación para que la diga una y otra vez. ¿Qué preguntas tienen hasta el momento? ¿Questions? Oh, nice. All nice. Well, no, ha sido un gusto una vez más. Ya terminamos 3 sesiones. Así de rápido va el tiempo. Ya estamos trabajando en sección número 2. No se les olvide. Así que echarle ganas a organizar el tiempo para no estar procrastinating at the very last minute. Allá el viernes, ahí es enfocado, pero lo que decíamos ayer. Así que, class, have a good one. Try to sleep. See you tomorrow. Chance, see you tomorrow. Mañana es Thanksgiving. Bueno, es Thanksgiving mañana, sí, ¿verdad? Sí. Ahí tenía el chumpe, el turkey ready virtually. Have a nice night. See ya. Bye bye. Take care. Bye bye. Bye bye. Bye. Good night. Bye bye. Good night. Good night.